En el extremo sureste del Perú se ubica Tacna, un departamento de 16.000 kilómetros cuadrados que limita con Chile, Bolivia y el Océano Pacífico. Su ubicación en el corazón de América del Sur es una de sus mayores potencias de desarrollo, pues le permite interconectarse y consolidarse como eje comercial surcontinental. La región Tacna tiene 28 distritos en sus cuatro provincias: Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre, donde habitan más de 354.000 habitantes que dominan el idioma español y aymara. Esta tierra, conocida por su legado histórico y sus valerosos héroes, tiene como actividad económica principal a la minería, seguida de los servicios esenciales y el comercio, actividades que por la pandemia del COVID-19 se han visto drásticamente afectadas. Sus vastas tierras agrícolas producen principalmente olivo, vid, orégano, cebolla, zapallo, páprica, ají, entre otros, exportando toneladas al extranjero. En el 2015, el gobierno regional creó la marca Tacna con el fin de promover los atractivos turísticos de la región y las principales actividades productivas. Este signo distintivo determina también la calidad de un determinado servicio o producto que utilice la denominación. Luego de conocer un poco más a Tacna, damos inicio a la presentación del proyecto Fortalecimiento y Dinamización del Ecosistema de la Región Tacna, basado en un enfoque colectivo y colaborativo para el desarrollo de la innovación y emprendimiento. Tacna Innova. Después de varios talleres, el gobierno regional de Tacna emite una resolución ejecutiva regional número 281-2019, donde se conforma un equipo impulsor.
a fin de diseñar una estructura de gobernanza y modelo de gestión adecuado. Después de varios talleres, para que nos el gobierno regional espacio de coordinación Tacna emite una mutua resolución a fin de iniciar un proceso de transformación en la matriz productiva regional. Si bien las reuniones no fueron periódicas, sabemos por los momentos que pasaba, no solamente la región Tacna, sino el Perú y el mundo entero, la pandemia, el equipo impulsor representaba una institucionalidad de facto. Se logró en consenso obtener un instrumento como lo es el modelo de gestión y estructura de gobernanza. En base a este esfuerzo colectivo, en el año 2020 se optó por construir alianzas para conformar un equipo que pueda participar en el programa de desarrollo de ecosistemas de innovación y emprendimiento, el cual postuló con el proyecto denominado Fortalecimiento y Dinamización del Ecosistema de la Región Tacna, basado en un enfoque colectivo y colaborativo para el desarrollo de la innovación y el emprendimiento. En este contexto, el GORE Tacna, como ente articulador y con el interés de impulsar una política regional de innovación y emprendimiento en la región de Tacna, no dudó en sumarse a esta iniciativa, que se logró ganar a nivel nacional, gracias al esfuerzo de todo un equipo que representa a Tacna. El objetivo de este proyecto es generar el desarrollo de los factores habilitantes que contribuyan al fortalecimiento y dinamización del ecosistema de innovación y emprendimiento de esta región, donde se priorizaron tres sectores productivos, como es el turismo y comercio, la agricultura y la agroindustria, la pesca y la acuicultura. Es el momento oportuno para poder reconocer y felicitar a las 21 entidades que conformaron el equipo ganador, de igual manera al sector público, privado, a la sociedad civil y también a todos aquellos que hicieron posible este logro obtenido a nivel nacional, y exhortarlos a seguir comprometidos con el desarrollo de nuestra región Tacna. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la magíster Magda Portugal en representación del Gobierno Regional de Tacna. Ahora es momento de la presentación del proyecto a cargo de la ingeniera Luciana Biondi, coordinadora general del proyecto DER Tacna. Ingeniera Luciana, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Humberto. Buenas tardes con todos. Agradezco la presencia de la vicegobernadora Magda Portugal, así como también del ingeniero Alejandro Fuso, director ejecutivo de Innovate Perú. Quien les habla, soy Luciana Biondi, yo soy la coordinadora general del proyecto DER Tacna. Nuestro proyecto se llama Fortalecimiento y Dinamización del Ecosistema de la Región Tacna, basado en un enfoque colectivo y colaborativo para el desarrollo de la innovación y el emprendimiento. Este proyecto ha sido financiado por Innovate Perú y somos parte de InnovaSuyu, que es el ecosistema regional de innovación, junto con otros departamentos, otras regiones del Perú. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro proyecto? Los objetivos de nuestro proyecto es fomentar la creación de una red colaborativa regional de conocimiento en innovación y emprendimiento. Determinar características del ecosistema de innovación y emprendimiento de los sectores productivos priorizados dentro del ecosistema regional de Tacna. Establecer un proceso coordinado de planificación estratégica que permita la dinamización del ecosistema de innovación y emprendimiento de la región Tacna. E institucionalizar el ecosistema de innovación y emprendimiento de Tacna mediante la creación de una agencia basada... Perdón, Luciana, disculpa la interrupción. ¿Puedes activar tu cámara si no fuera mucha molestia? Perdón, pensé que estaba activada. Bueno, el último objetivo, que es institucionalizar el ecosistema de innovación y emprendimiento de la región Tacna mediante la creación de una agencia basada en el sistema de gobernanza y multinivel.
Sabemos que un ecosistema debe ser un punto de encuentro donde fluya las inversiones, tanto de fondos públicos como privados, de capitales ángeles, de venture capital, y cuanto más alta es la ronda media, más inversores, más conocimientos, más contactos, más madurez y más experiencias podremos lograr. Para que se cree un ecosistema, debe existir una actitud y una cultura emprendedora en toda la población y en las instituciones. Es por eso que este proyecto estamos trabajándolo para lograr todos esos objetivos. ¿Cuáles son los sectores que hemos priorizado en esta primera etapa? Es la pesca y acuicultura, la agricultura y agroindustria y el comercio y turismo. Son uno de los sectores más importantes dentro de la economía de la región de Tacna. Siguiente, por favor. Las entidades participantes en este gran proyecto, tenemos dos tipos de entidades. Uno son el Grupo Impulsor, que está compuesto por el Gobierno Regional de Tacna, por el módulo de servicios Tacna, que es la entidad ejecutora del proyecto, por la Asociación de Productores de Orégano Muralla, la Cámara de Comercio de Tacna, la Asociación Pro Olivo, la Asociación de Exportadores y Productores Pesqueros, ahora Tacna, que es la asociación que agrupa hoteles y restaurantes dentro de la región de Tacna, la Universidad Privada de Tacna, la Escuela de Posgrado Newman, la empresa Minsur, el Instituto Nacional de Innovación Agraria y Sofra Tacna. La siguiente. Y tenemos las entidades asociadas, que son empresas privadas y asociaciones privadas y también ONGs. Está Futura Fans, Evergreen Agro, Asesorandes, Productos Pesqueros del Sur, la empresa de INALSAC. Tenemos la asociación Copimeta, y dos ONGs, que es World Wildlife Fund y ONG Redes. Siguiente. Como les comenté, la entidad ejecutora de este proyecto es el módulo de servicios Sitio Agroindustrial Tacna. Este proyecto tiene un presupuesto total de 1.189.308 soles, de los cuales es un aporte, un financiamiento por parte de Innovate Perú por 798.600 soles. Y hay un aporte de las entidades participantes que acabo de nombrar de 390.700 soles, lo que suma el total del proyecto de 1.189.300 soles. Este total del monto del proyecto va a ser ejecutado en el primer año, en la primera etapa de este proyecto. Siguiente. Hasta el momento ya hemos avanzado, el proyecto dio inicio en el mes de enero. Hasta el momento hemos avanzado ya con la contratación de la empresa que nos ha realizado el servicio de diseño de marca y desarrollo de la plataforma web. En esta parte, la empresa nos va a entregar lo que es el diseño de marca y elaboración del brand guide, kit de artes para los fanpage, formatos para comunicados y otros para redes sociales, el desarrollo de la página web y fotografías profesionales. Esta parte del avance del proyecto será luego expuesto por la ingeniera Carla Tapia, miembro del equipo técnico. La siguiente. El servicio, luego también hemos contratado a la empresa que realizará el diagnóstico del ecosistema regional de Tacna. Esta primera etapa, el mayor trabajo que vamos a realizar en esta primera etapa este año es el diagnóstico. Tenemos que saber cómo se encuentra Tacna en lo que es innovación y emprendimiento. Para esto, luego de un arduo concurso donde tuvimos 9 empresas postulantes a realizar este servicio de consultoría, salió ganadora la empresa IDOM, una empresa colombiana, que nos realizará el trabajo del diagnóstico del ecosistema de Tacna, en el cual realizará los trabajos de mapeo de actores, análisis de brecha de innovación y emprendimiento, desarrollará el plan de desarrollo del ecosistema regional de innovación y emprendimiento, el plan de acción de la agencia de fomento. Ya más a detalle lo explicará el jefe de proyecto luego en la siguiente presentación sobre cuál sería el trabajo que vamos a realizar en esta etapa del proyecto. Siguiente, por favor.
Bueno, estos son todos los avances que hemos hecho hasta ahora. Seguro en el transcurso del año volveremos a tener una reunión similar a esta, donde iremos informándoles cuáles son los siguientes pasos que vamos avanzando. Agradezco a todos por su participación en este importante evento. Agradezco a las entidades participantes de este proyecto. Vamos a necesitar de mucho de su apoyo para que este proyecto sea un éxito. Tacna necesita tener un ecosistema regional de innovación. Somos un país, una ciudad, perdón, que tenemos una triple frontera, tenemos unas ventajas y por esas ventajas debemos de prepararnos y trabajar todos de la mano, entidades públicas, entidades privadas y la academia para lograr nuestros objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Luciana Biondi, por su intervención, dándonos a conocer los pormenores del proyecto de TACNA. Seguidamente, es el turno de la empresa consultora IDOM, encargada de realizar el diagnóstico del ecosistema de innovación y emprendimiento de la región Tacna. Tiene el uso de la palabra el señor Magíster Joanes Granja, director del proyecto. Adelante, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo a todas las autoridades y a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Indicarles que la verdad es un gusto para IDOM el poder formar parte, ¿no?, de todo este proceso y poder colaborar, ¿no?, en este proceso en el cual vamos a planificar y vamos a desarrollar ese modelo del ecosistema regional de innovación y emprendimiento para la región de Tacna. ¿Vale? Bien, bueno, en primer lugar, si avanzamos en la presentación, me gustaría simplemente presentar brevemente qué es IDOM, quiénes somos, ¿vale? Siguiente, por favor. Nosotros, IDOM es un grupo multinacional con sede en varios países de América Latina y cuya sede está en la ciudad de Bilbao, en el norte de España, en el País Vasco. La verdad es que venimos desarrollando muchos trabajos en el ámbito de la competitividad y la innovación y las políticas de desarrollo regional en muchos países de Latinoamérica en los últimos años. Y también desarrollando ciertos proyectos relacionados con la ingeniería, la arquitectura, también en Perú, implantados de manera permanente desde el año 2012, pero con actuaciones de alguna manera desde el año 1977 en el país, con proyectos fundamentalmente en aquel momento al inicio siderúrgicos. Siguiente, por favor. Como les decía, cuatro son los ámbitos, ¿no?, de actuación de la empresa, de IDOM, de la firma: la ingeniería, la infraestructura, la arquitectura y la consultoría, que es el área que va a estar colaborando y desarrollando este proyecto junto con todos y todas ustedes, ¿vale? Y básicamente dentro del área de competitividad e innovación, que es la que se dedica a desarrollar este tipo de políticas a lo largo y ancho de todo el mundo, fundamentalmente en los niveles regionales, ¿vale? Siguiente. Un poco por entender, ¿no?, por entender qué es lo que hacemos. Nosotros fundamentalmente estamos especializados en la realización de estrategias de especialización inteligente, en el desarrollo de ecosistemas de emprendimiento e innovación, ayudando también a los territorios, ¿no?, a poder plantear esquemas de desarrollo competitivo y reactivación económica en el nivel territorial, y definiendo fundamentalmente también hojas de ruta y hojas de especialización sectorial, así como procesos de internacionalización en aquellas regiones en las cuales estamos presentes. Siguiente. Bien, algunos proyectos simplemente como
como de alguna manera un pequeño escaparate de qué es lo que hacemos para que ustedes puedan entender. Hemos desarrollado recientemente un proceso similar a este, un proceso ambicioso, un proceso que ha tratado de establecer las claves para la transformación de región en el norte del país, concretamente en la región de Piura. Pero bueno, también en Perú hemos trabajado en lo que es la elaboración de la hoja de ruta tecnológica para los negocios vinculados a la minería a nivel país, y actualmente también estamos trabajando en los planes estratégicos tanto del centro tecnológico Kebstur, así como también con los CETs o los CITES del cacao, el agroindustrial y Indestes también en el país, actualmente desarrollándolos. Siguiente, por favor. Y luego también, como ejemplo de procesos similares al que vamos a abordar entre todos, ¿no? Vamos a co-crear en la región de Tacna. Pues bueno, hemos desarrollado este tipo de procesos en muchos países, en América Latina, en Colombia, en Bogotá y en Medellín. También en Bogotá, en términos de segmentación estratégica clúster, en varios estados mexicanos. Siguiente. Y también en el país vecino, en varias regiones como Maule, Antofagasta, la región vecina de Arica y Parinacota, incluso hoy en día desarrollando la estrategia de desarrollo territorial de la región del Maule también en Chile. Siguiente, por favor. Como les decía, no únicamente en América Latina, sino también en España, en Túnez, hemos desarrollado este tipo de procesos donde fundamentalmente tratamos de hibridarnos, ¿no?, con las regiones en las cuales trabajamos para poder co-crear una solución efectiva entre todos. Siguiente, por favor. Y bien, ahora nos gustaría un poco ya entrar en lo que es el proceso, el cual vamos a estar trabajando de manera intensa en los próximos tiempos, ¿vale? Siguiente, por favor. Podremos ver un poco, definir, ¿no?, un poco cuál es el objetivo general que perseguimos, ¿no?, en el planteamiento de este el plan de desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento para la región de Tacna, ¿vale? Hay dos objetivos fundamentales que se persiguen. En primer lugar, entender, ¿no?, entender cuál es el esquema y estructura del ecosistema de la región, tanto en materia de innovación, en materia de competitividad y en materia de emprendimiento innovador. Y lo más importante, poder desarrollar esa hoja de ruta, ese plan que permita, ¿no?, definir ese enfoque territorial de generación de valor, esa propuesta de gobernanza que pueda ayudarnos a desarrollar de alguna manera esta planificación y, sobre todo, llegar a la definición de proyectos concretos, proyectos que sean capaces de poder generar una transformación en la región de Tacna de manera efectiva en función del potencial y en función de las capacidades que hoy en día existen en la región, y todo bajo un esquema metodológico de especialización inteligente y con la ambición de poder desarrollar este proceso junto con todos y todas vosotros y vosotras de manera colectiva, de manera participativa, de manera de alguna manera muy interrelacionada con todos los agentes que componéis el ecosistema de emprendimiento e innovación de Piura. Aunque próximamente y ya con el inicio de la actividad podrán ustedes entender, ¿vale?, en cuanto a la propia metodología, vamos a evolucionar esa concepción de desarrollo sectorial que tenemos, que probablemente históricamente hemos venido desarrollando en la propia región de Tacna, y vamos a empezar a hablar, ¿no?, en términos de lenguaje, en lo que son lo que es el concepto de ámbito de especialización, es decir, cómo podemos de alguna manera aflorar esas áreas de la economía que, combinadas con la incorporación de tecnologías por una parte
y con el desarrollo de un círculo virtuoso de capacidades en torno al emprendimiento y en torno a la innovación, van a poder generar esas áreas de especialización que van a permitir poder desarrollar proyectos especializados para la región de Tacna en aquellos ámbitos en los cuales tenemos mayores capacidades. Siguiente, por favor. Bien, es importante también señalar que la metodología que se aplica para llegar un poco a la solución efectiva por parte de todos está basada en cinco elementos nucleares que han sido fundamentales a la hora de plantear un poco el proceso que vamos a desarrollar. En primer lugar, el concepto de co-creación. Esto no es algo que nosotros vayamos a definir de manera unilateral, sino que es un proceso en el cual todos juntos, todos y todas, todos los stakeholders, vamos a participar activamente a través de ciertas herramientas que ya tenemos definidas para poder de alguna manera plantear un esquema efectivo, ¿no? Perseguimos también el concepto de hibridación, es decir, evolucionando esta perspectiva sectorial, vamos a tratar también de ver dónde podemos encontrar el potencial a la hora de combinar distintos sectores que son de alguna manera potentes hoy en día en la región de Tacna para poder de alguna manera aflorar nuevas economías, nueva actividad económica que combinando partes de un sector con partes de otro sector permitan de alguna manera desarrollar nuevos ámbitos de negocio que anteriormente o de desarrollo económico que anteriormente no estaban contemplados. También vamos a tratar de impulsar mucho el concepto de la creatividad. Para nosotros es muy importante el poder desarrollar un proceso continuo y de alguna manera recurrentemente retroalimentado por todos ustedes, de tal manera que podamos clusterizar ideas, podamos de alguna manera ver, ¿no?, cómo podemos desarrollar ese proceso creativo que nos permita llegar a una solución efectiva con herramientas también de design thinking y metodologías ágiles que nos van a permitir, ¿no?, de alguna manera llegar a una solución óptima. Y sí que en su momento y cuando planteamos nuestra solución en el proceso de licitación y hoy en día también, lamentablemente está muy presente la situación de pandemia que vivimos entre todos y todas, tenemos la tecnología, tenemos las capacidades para poder desarrollar la actividad de manera telepresencial, pero les diré que está en nuestro ánimo el cuando poco a poco podamos ir desarrollando de alguna manera las actividades de manera presencial y un poco la situación de pandemia lo permita, pues ir también volviendo a esa forma de hacer, esa forma de trabajar todos en conjunto, en presencia, físicamente, para poder llegar, ojalá, en el transcurso del proceso a desarrollar estas actividades de co-creación de manera presencial y con una interacción directa entre todos nosotros. Siguiente, por favor. Bien, simplemente, aunque esto van a poder ustedes verlo de una manera en detalle, ¿no?, cuando el proceso inicie y empiece a tomar ritmo, es importante poder plantearles de manera de alguna manera muy básica en el día de hoy cuál es el planteamiento que vamos a realizar, ¿vale? El proyecto, el proceso, desde la perspectiva de la asistencia técnica, va a fundamentarse en cinco grandes grupos de tareas o cinco fases de actividad, ¿vale? Una primera fase donde vamos a definir entre todos hacia dónde queremos ir y cómo queremos hacerlo, que es en lo que estamos en el inicio del proyecto. Una segunda fase donde vamos a mapear cuál es la comunidad de actores que conforman el sistema regional de innovación y emprendimiento de la región de Tacna en la actualidad, así como identificar y analizar, ¿no?, esas brechas que podemos tener y dónde podemos empezar a ver y dónde podemos empezar a encontrar las soluciones. De ahí nos iremos a una fase que va a ser la más intensa en cuanto a co-creación, donde vamos a elaborar ese plan de desarrollo del ecosistema.
Finalmente llegaremos a la elaboración, ¿no?, en cuarta fase de ese plan de acción, que fundamentalmente su unidad de medida van a ser los proyectos de innovación y emprendimiento, las iniciativas emblemáticas específicas que van a permitir de alguna manera implementar este plan que en el día de hoy, de alguna manera, de manera formal, entre todos comenzamos, ¿no? Y todo esto culminará con una misión técnica internacional donde, a partir de las potencialidades que hayamos definido en Tacna, podamos visitar zonas del mundo que de alguna manera hace no mucho tiempo se encontraron en la misma situación que Tacna hoy en día, para poder de alguna manera aprender tanto de los aciertos que tuvieron como de los errores, y que nos permita orientar y nos permita de alguna manera visualizar cómo lo hicieron otros para poder nosotros desarrollar nuestro proceso de innovación y emprendimiento único y específico para la región de Tacna. Siguiente, por favor. Bien, bueno, esto simplemente es un esquema de lo que son todas las actividades que haremos, que simplemente les dejamos ahí para conocimiento cuando sea compartida la presentación. Siguiente, por favor. Pero sí, un poco me gustaría centrarme, ¿no?, en los objetivos de estas cinco fases que les he comentado, ¿no? Esta primera fase se fundamenta principalmente en esa reunión de inicio y elaboración ya de manera consensuada, ¿no?, entre todos nosotros, de ese plan de trabajo que vamos a seguir. Siguiente. La fase segunda se centra ya en lo que es esa actividad de valor que nos va a permitir realizar ese mapeo de actores y análisis de brechas de innovación y emprendimiento. Aquí vamos a identificar todos los actores clave, vamos a de alguna manera plantear cuál es la realidad de innovación y emprendimiento del territorio hoy día, ver el histórico, ver qué se hizo bien, ver qué se hizo no tan bien, y ver cómo sobre todo establecemos de alguna manera esa primera visión que nos permita luego avanzar hacia el futuro, ¿no? Y todo ello con un potente trabajo de gabinete, de análisis, de investigación, de data analytics y también un proceso muy participativo con entrevistas personales con muchos de los actores de la región que permitan de alguna manera construir ese mapa del emprendimiento e innovación de una manera efectiva, ¿vale? Si seguimos adelante, veremos que también en esta fase vamos a realizar ese benchmark, ese análisis comparativo que nos permita de alguna manera identificar prácticas internacionales que puedan ser enseñanza para lo que luego vamos a construir en la región de Tacna, ya en el plan estratégico, ¿no? De alguna manera, de aquí saldrán aquellos referentes que también en la última fase vamos a visitar en visión técnica internacional, y donde tendremos reuniones con algunos de los actores de la política pública de esas prácticas que vamos a estudiar, de las que vamos a aprender, para poder recoger de alguna manera enseñanzas, buenas prácticas, y comprender cómo vivieron ellos el proceso en su momento para poder visualizar hacia dónde vamos, ¿no? Si seguimos adelante, veremos que en la fase ya 3 entramos ya de manera activa a co-crear, a plantear ese plan, a desarrollar de alguna manera el esquema que va a permitir que Tacna gane en competitividad y se posicione y adquiera ventajas comparativas y competitivas respecto a otras regiones de Perú, pero también respecto a otras regiones de otros países vecinos de América Latina y, por qué no, a nivel mundial, en los ámbitos de especialización que vamos a definir. Se definirá la visión, definiremos objetivos, definiremos indicadores. Es importante señalar el esquema y la importancia que van a tener también en este proceso el modelo de gestión, que va a tener una gobernanza bien definida y un sistema de medición. Desde la máxima para nosotros de que aquello que no se mide no existe, no nos permite mejorar y evolucionar, va a ser importante establecer un sistema que nos permita medir aquello que estamos haciendo. Disculpe la interrupción. Por favor, necesitamos que encienda su cámara, si fuera tan amable. Ah, sí, perdón. Muchísimas gracias. Disculpe, puede continuar. Bien, si seguimos con la siguiente slide, llegaremos en este momento a la definición de los lineamientos estratégicos del plan, no, de esas áreas de especialización. Tendremos infografías, vamos a tratar de ser muy visuales, muy gráficos, para hacer entender este proceso a todos, incluso a la ciudadanía y a la comunidad
a todos los niveles de la cuádruple hélice, ¿no? De la región, a las empresas, a las instituciones, a la ciudadanía, a la academia, a la oferta de conocimiento. Tenemos que ser muy efectivos en contar qué estamos haciendo y hacia dónde vamos y qué queremos conseguir. Aquí va a haber mesas de trabajo, aquí va a haber actividad conjunta donde vamos todos a co-crear, siempre guiado un poco en función de los análisis que vayamos realizando, y sobre todo vamos a llegar a identificar iniciativas, programas y proyectos transformadores, proyectos emblemáticos, proyectos, como decimos, de titular de periódico, en el sentido que sean proyectos que den a conocer este proceso de desarrollo de lo que es el ecosistema de emprendimiento e innovación, y sobre todo y también llegar a establecer una gobernanza, ¿no?, que permita de alguna manera que todo esto, una vez entregado y una vez conseguido entre todos este plan de desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento, permita que luego se pueda implementar de una manera efectiva y fluya de alguna manera fluya en el futuro de manera endógena a partir un poco de los mecanismos de gobernanza que hayamos definido. Siguiente, por favor. Bien, ya como les decía, llegaremos a un momento ya cerca del final del proceso donde elaboraremos ese plan de acción de la propia agencia de fomento para fomentar la propia innovación y el emprendimiento en Tacna. Aquí todavía no sabemos qué vamos a conseguir, qué se va a lograr, qué vamos a crear, qué vamos a construir entre todos. Pero sí tenemos claro que esto va a permitir dar una orientación efectiva a la agencia para que pueda de alguna manera ser el líder en lo que es la implementación de esta estrategia, de este plan de desarrollo del ecosistema que vamos a desarrollar. Siguiente, por favor. Bien, y como último ya, y ojalá las condiciones sanitarias a nivel internacional lo permitan, ¿no? Pero de aquí iremos a ver referentes, ¿vale? Estudiaremos referentes, organizaremos una agenda tanto previa al viaje como de acompañamiento para poder aprender de aquellos éxitos y aquellos errores que otros cometieron en el mismo camino que ustedes están emprendiendo con el proyecto DER, y sobre todo el poder establecer relaciones y poder poder de alguna manera establecer dinámicas de colaboración con otras regiones de países del mundo en función de intereses conjuntos que se puedan tener. Siguiente. Y bueno, una actividad transversal de acompañamiento, de seguimiento, de estar siempre disponibles para poder apoyar a toda a todo lo que es el sistema regional de innovación de Tacna y a todos sus stakeholders en aquello que puedan necesitar. Siguiente. Bien, y ya para ir terminando, simplemente decirles, si pasamos a la siguiente, veremos que es un proyecto que se va a desarrollar, vamos a tratar de desarrollarlo de una manera muy ágil, de una manera muy efectiva. Aspiramos a desarrollar todo este trabajo en unos pocos meses, probablemente para dentro de 2 meses y medio podamos haber identificado el mapeo de actores y el análisis de brechas de innovación y emprendimiento. Nos tomaremos prácticamente 3 meses y medio en ese proceso de co-creación, de planteamiento de lo que es la estrategia, porque de alguna manera requiere, ¿no? Requerimos este tiempo para poder entre todos establecer esos mecanismos participativos que nos permitan el conseguir, ¿no?, ese plan que todos estamos deseando sea efectivo a futuro. Siguiente. Y bueno, ya como digo, en los 2 últimos meses del proceso pues estaremos ya elaborando ese plan ya para la propia agencia, digamos ese plan ya más operativo de cómo vamos a implementar este plan de desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento de Piura, y desarrollando al final esa misión técnica internacional que nos permita visualizar cómo lo hicieron otros y sobre todo tomar ideas que permitan a futuro el poder plantear soluciones efectivas para la región, ¿no? Siguiente.
Bueno, ya para finalizar, simplemente el equipo de trabajo. Las personas que aparecemos aquí vamos a ser la cara visible de todo este proceso. Yo voy a estar dirigiendo el proyecto desde el punto de vista estratégico y técnico. Simplemente para que me conozcan. La verdad es que hasta que llegó el momento de pandemia, ¿no? Este último año, la verdad es que yo vivo viajando, como se dice, me muevo mucho por el mundo, conozco muy bien Perú, conozco muy bien Chile, he estado en varias ocasiones en incluso en la ciudad de Tacna, ¿vale? La conozco. Actualmente también hemos estado recientemente también en la ciudad de Arica, desarrollando este proceso en la región de Arica y Parinacota. Conocemos esa zona de frontera. Y bueno, yo simplemente decirles que aproximadamente pues he venido, ¿no?, desarrollando y dirigiendo los últimos años del entorno de unos 20 procesos similares. Y simplemente les diré que cada proceso es un reto y que cada proceso es distinto. Es un nuevo proyecto que nada tiene que ver con los demás y donde todos aprendemos en el proceso, ¿no? En materia de dinamización de ecosistemas estará Camila Larenas, que es especialista en este campo, con varias estrategias también al respecto. En planeamiento y desarrollo estará Liliana Delgado, que también nos acompaña hoy en este evento, y que además va a estar de manera muy efectiva coordinando la actividad, ¿vale? Coordinando la actividad junto conmigo, junto con todo el equipo de la asistencia técnica. También Ignacio Castro, que es la persona especialista en el equipo en materia de emprendimiento e innovación. Y bueno, vamos a tener también con Consuelo una coordinación local, ¿no? Donde realmente les diré y les avanzo que vamos a estar presentes y de manera local, en cuanto las condiciones lo permitan, y durante el proceso, pues nos vais a ver allí con bastante asiduidad, sobre todo en el proceso participativo. Y bueno, si ya pasamos a la siguiente, no vamos a entrar ahora en los detalles. Simplemente para terminar mi intervención, decirles que tienen todos y todas ustedes un reto muy bonito. Es una oportunidad. Tenemos, al menos nosotros también, la experiencia de ver cómo este proceso, ¿no?, y el propio DER ha funcionado incluso en el país, en lo que nosotros conocemos en una región como Piura, de una manera potente, y que llegaremos y podemos llegar a construir algo tan ambicioso como ustedes quieren. Ustedes son los protagonistas de este proceso, ustedes son de alguna manera los líderes en la región de lo que tiene que ser la innovación y el emprendimiento, así que desde aquí y desde ya les invito a acompañarnos en el proceso. Estaremos conversando con todos ustedes en varias ocasiones para poder recoger información de valor por el alto nivel de expertise que todos ustedes tienen, y sin más, agradecerles en profundidad el tiempo que nos prestaron y la oportunidad de estar aquí presentes con todos ustedes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Magíster Joanes Granja, por su participación. Bueno, antes de continuar con el programa, quiero comentarles que la entidad ejecutora de este proyecto de ERTACNA Fase 1 es el módulo de servicios CITE Agroindustrial TACNA, una institución privada sin fines de lucro conformada por entidades públicas y privadas que tiene por finalidad contribuir eficientemente al fortalecimiento del sector agroindustrial de la región Tacna. Muy bien. Vamos a darle el agradecimiento reiterado al Magíster Joanes Granja por su participación, por habernos expuesto los detalles del proyecto. Y acto seguido es el turno de la ingeniera Carla Tapia. Ella es integrante del equipo técnico del proyecto DER Tacna, para que proceda con el lanzamiento de la marca y página web de Tacna Innova. Le damos la bienvenida a la ingeniera Carla Tapia. Tiene usted el uso de la palabra.
Muy buenas tardes. Es un gran honor y satisfacción para mí presentarles hoy la marca Tacna Innova, marca del proyecto Fortalecimiento y Dinamización del Ecosistema de la Región Tacna, basado en un enfoque colectivo y colaborativo para el desarrollo de la innovación y emprendimiento, así como lanzar oficialmente nuestra web. Siguiente, por favor. Quiero empezar esta presentación citando a Guido Fernández de Córdoba, narrador, pintor y poeta tacneño, quien en su creación Soneto a Tacna dice: abre Tacna una nueva prolija senda al país y grita tu voz y levántala en alto como una cálida antorcha o un canto. Y es que esto resume para nosotros lo que simboliza nuestra región en cada uno de los corazones tacneños aquí presentes. Siguiente, por favor. Tacna Innova es la marca del proyecto de desarrollo del ecosistema regional de Tacna, aquel que tiene como misión fortalecer y dinamizar la integración y colaboración de todos los actores del ecosistema para lograr el desarrollo de la innovación empresarial y de emprendimientos innovadores y escalables. Siguiente. Para desarrollar esta marca se trabajó en equipo junto al staff técnico del proyecto, los representantes del grupo impulsor y los representantes de las entidades asociadas aquí presentes, tomando en cuenta dos fuentes de inspiración. Uno, lo que representa Tacna desde la parte histórica. Por eso aquí podemos ver a nuestra característica bugambila, así como a nuestro emblemático león rugiente, además de nuestros principales atractivos turísticos. Siguiente. Lo que representa Tacna desde la parte productiva, aquí imágenes de lo que es Tacna económicamente hablando, resaltando su importancia nacional en el cultivo de olivo, así como su potencial crecimiento en turismo, comercio, pesca y acuicultura. Siguiente. Los elementos de nuestra marca están constituidos por la base de la marca Tacna, específicamente la parte tipográfica, que se desarrolló en el año 2015 en alianza del sector público-privado. Nosotros quisimos tomar lo que ya está muy bien trabajado como un elemento primordial de nuestra identidad. Siguiente. El otro elemento es nuestro isotipo, donde resalta el símbolo icónico de León, compuesto por colores que representan a cada una de nuestras provincias, así como los sectores económicos productivos priorizados del proyecto de desarrollo de ecosistema. Siguiente. Aquí observamos con más detalle la composición gráfica de nuestra marca, que es la suma del sol naciente, símbolo resaltante de los petroglifos de Micuya, lugar turístico muy importante para nuestra ciudad. Siguiente. Aquí observamos con mayor detenimiento lo que simboliza para los taneños el león rugiente, símbolo de la heroicidad del pueblo. Tacna fue declarada ciudad heroica por el Congreso de la República del Perú el 21 de mayo de 1821, por sus grandes servicios a la causa de la independencia. Y es denominada nuevamente heroica por el tiempo que estuvo en cautiverio bajo el dominio chileno. Este símbolo histórico está vivo en el presente, ya que Tacna se ha caracterizado por siempre dar la lucha para salir adelante. Siguiente. Ahora, todo este trabajo está integrado en nuestro manual de imagen de marca, que es una herramienta fundamental para nuestra estrategia de posicionamiento y que hoy nos ha servido muchísimo para este evento. Siguiente, por favor. Asimismo, es importante compartir que este trabajo se desarrolló en cuatro etapas, ¿no? Aquí estamos viendo un poquito, no sé si pueden pasar las cuatro etapas. En la primera etapa se convocó un poco, se hizo una especie de briefing para la marca, ¿no? Y nos reunimos a nivel del equipo técnico. En la segunda etapa ya se coordinó directamente con la consultora que ganó el servicio. En la tercera etapa revisamos algunos avances y en la cuarta etapa ya se involucró al grupo impulsor y a las entidades asociadas para que podamos elegir en conjunto, porque esta es una marca colectiva, ¿no? Que se han elegido entre los integrantes del grupo impulsor, el staff técnico y los integrantes de las entidades asociadas. Por eso es que todos los invitamos a que podamos hacer más conocida nuestra marca de innovación. Siguiente, por favor. Aquí una muestra de las tantas reuniones que sostuvimos con el equipo técnico, grupo impulsor y entidades asociadas para lograr la definición de nuestra marca. Siguiente, por favor. Bien. Ahora es momento de presentarles nuestra web oficial, www.tacnainnova.pe, y los invitamos a que pudieran incluso ya revisarla porque ya está activa. Siguiente, por favor.
Aquí encontrarán información sobre el proyecto y sus avances, así como información de los aliados del ecosistema, de convocatorias abiertas y eventos por desarrollarse. Los invitamos incluso a que puedan, desde ahora, dejarnos algunos datos de contacto, como aquí, por ejemplo, que observamos toda la información de datos de contacto para cualquier consulta, así como presentar aportes o integrarse a este proyecto. Siguiente, por favor. Finalmente, es un enorme placer decirles que TACNA Innova ya es una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Carla Tapia. Bien, vamos a hacerles recordar quiénes son las instituciones que están formando parte de esta iniciativa, de este proyecto de TACNA. Bueno, como bien saben, ya la unidad ejecutora, es el modelo de servicios TACNA, y dentro del grupo impulsor están integrando este grupo la Asociación Pro Olivo, Sofra TACNA, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de TACNA, ahora, la Asociación de Productores Exportadores del Sur, APROEXUR, la Asociación de Productores de Orégano Muralla, la región, Cámara de Comercio, Industria y Producción de TACNA, el Gobierno Regional de TACNA, Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, MINSUR, S.A., Escuela de Posgrado Newman y la Universidad Privada de TACNA. Asimismo, como grupos asociados, tenemos a Asesorandes SAC, a la Coordinadora de Gremios de la Pequeña y Microempresa de TACNA, Descals Industrias Alimentarias SAC, Evergreen Agro SAC, Futura Farms SAC, Redes Sostenibilidad Pesquera, Productos Pesqueros del Sur y World Wildlife Fund y NSP. Con las cadenas muy bien. Productivas de comercio. Humberto, un segundo, vamos a presentar el video rápidamente que teníamos pendiente. Ah, perfecto. El proyecto contempla la creación de una red colaborativa de conocimiento en innovación y emprendimiento, la caracterización de los sectores productivos y priorizados, planificación estratégica, organización del ecosistema de innovación y emprendimiento y la creación de una agencia basada en una gobernanza multinivel. El sector turismo y comercio en TACNA representan actividades dinamizadoras de puestos de trabajo directos en la región. Al cierre de la temporada alta de diciembre de 2019, se logró un récord de arribo de personas de 645.200 que llegaron a la ciudad de TACNA, habiendo dejado en la economía más de 74 millones de dólares americanos. Al haber mayor cantidad de consumidores, se logra un crecimiento exponencial de la actividad comercial y de servicios. El sector agricultura en TACNA representa una actividad económico-productiva de importancia regional. Tiene como principales cultivos al olivo, con una superficie sembrada al 2019 que representa el 78% a nivel nacional. Asimismo, el ají logra una representación del 22% de siembra nacional. Otro cultivo característico es el orégano, con más de 2.500 hectáreas sembradas. Además, se cuenta con otros cultivos de alto potencial de crecimiento, como las cucurbitáceas, los cítricos, cebolla, granada, entre otros. El sector de pesca y acuicultura en TACNA tiene un gran potencial de desarrollo. Se cuenta con un desembarcadero pesquero artesanal y un centro acuícola Fondepes, que es pionero en el desarrollo de paquetes tecnológicos en el cultivo de peces marinos de importancia comercial. Asimismo, las plantas pesqueras han ampliado hasta en un 60% su capacidad de producción y almacenamiento para productos hidrológicos. Se han integrado más de 20 organizaciones públicas y privadas en este proyecto. Y de forma colaborativa y coordinada, estamos trabajando para que TACNA sea un referente a nivel nacional e internacional como ecosistema de innovación, emprendimiento transfronterizo. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.
las cucurbitáceas, los cítricos. Región Tacna, no quiero dejar de mencionar un dato importante. A la fecha, Innovate Perú ha destinado más de 14 millones de soles para el financiamiento no reembolsable de 83 proyectos de innovación, emprendimiento y desarrollo productivo en la región Tacna. Celebro esta iniciativa y reafirmo a través de Innovate Perú el compromiso de seguir con el trabajo de reactivar las regiones y hacerlas más productivas con miras a un desarrollo económico y social de todo el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los anfitriones y expositores en este evento de presentación y avance del proyecto DER Tacna Fase 1. Y a todas las personas que nos han acompañado de manera virtual desde diferentes partes de la ciudad de Tacna, del Perú y desde el extranjero a través de esta sala y de las redes sociales. Estamos seguros que se llevan información de alto valor y que esta será puesta al servicio de la innovación y el emprendimiento, no solo de Tacna, sino de todo el país. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.